Vamos a continuar con la cámara de Leonardo Hernández, llevándoles a través de Uniendo Caminos más de la historia de estos colonos que llegaron desde Alemania, de Suiza, para, entre otras cosas, tener la tranquilidad en un país fuera de la guerra. Estamos aquí en Nueva Helvecia, la colonia suiza del Uruguay, en la chocolatería Tante Eva. Es una casa de 1918 que tiene muchísima historia. Pero básicamente uno de los puntos, muchas cosas son importantes. Una de las que se destaca es que posterior a la guerra, en la época de posguerra, mi abuelo, que tenía taxi, que reparaba calderas de vapor y hacía diferentes trabajos, se encontró con una persona que mi abuelo dominaba el alemán, porque era hijo de suizos y austríacos, y o descendiente directo, mejor dicho. Se encontró con una persona que prácticamente no hablaba el castellano, y bueno, y acá en esta casa había una suerte de pensión, donde se hacía lo que hoy sería un delivery de comida. Había también piezas donde la gente venía a dormir, ¿verdad? Como una pensión, un pensionado con una suerte de restaurante. Y una de las personas que vivió en esta casa, cuando vino de Polonia, estuvo en Montevideo y luego estuvo acá en la colonia suiza, es el señor don Jaime Rosenblum, que no tengo mucho para decir después de lo que el amigo Rubén Piojillo Leal mencionó. Pero sí, básicamente, vino a vivir a esta casa, y cuando le preguntó este señor a mi abuelo qué se podía hacer acá en la zona de colonia suiza, qué había para hacer o qué faltaba, mi abuelo, en un buen criterio, y supongo que junto a otras personas también, le dijeron que no había quien reparara bicicletas. En ese momento venían las Raleigh de Alemania, no se fabricaban en el Uruguay, ni creo que en América Latina tampoco, y que cuando se rompían no había quien las reparaba. Y una bicicleta valía casi como un auto. Entonces, este señor, don Jaime Rosenblum, concretamente, comenzó reparando, centrando ruedas de bicicletas en el patio de mi casa, acá a 5 metros, y ahí empezó con toda una conducta, como bien dijo Leal, una conducta de trabajo y constancia, como un emprendedor, y logró formar o comprar su propiedad y logró armar una pequeña fábrica de bicicletas, que tengo entendido fue la primera del Uruguay. Se comenzó acá en mi casa, las primeras partes, digamos, y luego ya compró una propiedad y ahí armó una fábrica de bicicletas. Le puso Casa Universal, ¿verdad?, con la marca Hurricane, y luego la llevó a Montevideo, que posteriormente fue, bueno, la conocida firma Motociclo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso generó de centrar ruedas de bicicletas en el patio de mi casa a un imperio de fábricas por todo el mundo y de 43 sucursales en el Uruguay, que es la empresa más grande comercial del Uruguay. Y eso es nosotros somos emprendedores con María Luisa, los chocolates, que ustedes ya son habitué acá. Ya todos saben que nosotros somos emprendedores y que de la nada hemos logrado un emprendimiento familiar, realmente de la nada. Y bueno, don Jaime fue realmente una persona admirable, porque de la nada logró un imperio comercial a nivel mundial, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros es una especie de honor haber tenido una persona tan ilustre que se haya formado de lo más humilde al peldaño máximo de hasta figurar el libro Forbes, ¿verdad? ¿Ustedes conservan aún ese altillo, ese lugar sí, en donde él vivió muchos años? En donde, de alguna manera, predicó algo que se le fue de las manos en el buen sentido. Nunca pensó
que su ideal de buscar un vacío en la localidad llegara a convertirse luego en una marca registrada, ¿no? Ah, es clarísimo. Venían de pasar hambre, de la posguerra, y era muy, muy, muy complicada la situación, ¿verdad? Era gente que venía a trabajar porque había pasado hambre y pasaban cosas espantosas. Ahora bien, creo que no, que nunca pensó que él buscaba subsistir y hacer lo que sabía. Todos mencionan, yo tengo testimonios orales, ya el único que sobrevive es este Piojillo, Rubén Leal, que tenía una habilidad excepcional y una manualidad fuera de lo común para centrar bicicletas y para hacer trabajos. Y creo que nunca pensó, nunca habrá soñado haber llegado a lo que logró él y luego lo que los hijos continuaron, como es el caso, por ejemplo, de bueno, Leonardo, que está al frente ahora. Y él nació acá comercialmente, sus hijos nacieron acá, fueron a la escuela acá, en Nueva Alvesia. Y comenzó fabricando cosas. Aquí tengo sobre la mesa un asiento de bicicleta de la época del 40, construido acá, en mi casa y en algunas partes después ya en la fábrica de Nueva Alvesia. Todo hecho a mano. Este señor Rosenblum diseñó una máquina que con vapor moldeaba el cuero, diseñaba una especie de torno, todo hecho a mano, ¿verdad? Hay muy, muy pocos ejemplares de esto, creo que así completo, hasta donde yo sé, es el único. Pero uno lo mira y no hay que ser experto en metalúrgica para darse cuenta de la prolijidad como está hecho y cómo está construido, ¿verdad? Bueno, esto es obra de don Jaime Rosenblum. Además, otra de las cosas que hablamos hoy, que por la guerra limitaba un montón de cosas, ¿no? Entre ellas, la materia prima. Pero no fue obstáculo para Jaime el no conseguir caños. Claro. ¿No? Sí, hay una anécdota muy cómica, mi abuelo, siempre me la contaba mi abuelo, ¿no? Que ahora, hoy en día, la juventud no tiene una materia prima y ¡ay, qué horrible! Y ¡ay de mí! Y ya se para todo. En ese momento, bueno, no había caños. En la posguerra no había caños en el Uruguay. Y mi abuelo le decía, pero Jaime, yo que ando en el Forte, en el taxi por ahí, hay camas tiradas por todos lados. Bueno, y ahí surgió el concepto, que obviamente desconozco cómo fue, pero sí tengo claro que mi abuelo le conseguía las camas armadas de caño y don Jaime, con mi abuelo en la fragua, armaban las bicicletas. O sea que no fue obstáculo el hecho de que no había materia prima. Bueno, no hay materia prima, la buscamos. O sea, eran emprendedores, realmente eran emprendedores. Era gente que no tenían un pero para parar. Bueno, si no ahí anda esto, bueno, vamos al plan B. Y si el plan B no anda, vamos al plan C. Ellos solucionaban. El espíritu era de solucionar. Y de hecho lo lograron. Lo lograron. Lograron hacer con camas, hacían las primeras bicicletas en Uruguay. Que después ya no acá, porque después don Jaime compró una propiedad, ahí ya tenía una fábrica. Y tuvo otra gran virtud, que fue cuando vio que el mercado de él estaba en Montevideo, que acá era una localidad muy, muy pequeña y lo sigue siendo aún, se fue a Montevideo. Y se llevó, no sé si Leal mencionó eso, se llevó todo el personal que tenía trabajando acá, el que quiso ir con él se fue para Montevideo. Él llevó su gente, digamos, ¿no? Claro. Llevó su gente. Y esa gente continuó trabajando allá. De hecho, ahora el único que subsiste por una razón de biología es el Piojillo, ¿no? El Leal. Claro. Ahora, el hombre, sin duda, bueno, la historia nace acá, motociclo nace acá, las fábricas de bicicletas por el mundo nacen acá, y es un poco insólito, ¿no? Yo cuando me contaba a mi padre y mi abuelo no lo podía creer. Y eso que en aquellas épocas, cuando yo era niño, no sé si el motociclo ya estaba, creo que era caso universal. Así que es bastante obvio que de la nada es lo que hay que resaltar, como emprendedores. Nosotros somos emprendedores, entonces eso nos llega muy cerca, ¿no? Porque nosotros estamos, con María Luisa, efectuando algo que, salvando las distancias, es más o menos lo mismo. De la nada estamos logrando un negocio brindando lo que no hay.
no había chocolatería en Colonia Suiza, bueno, hace 5 años que ahora hay una. No había quien haga los chocolates a mano, bueno, podrá haber quien las hagan a máquina o industrialmente, obviamente, o las habrá en el futuro. Uh-huh. Nosotros las hacemos a mano. De hecho, en el documental anterior se ve a María Luisa efectuando todos los procesos. Exactamente. Así que en realidad sí, nos sentimos un poco identificados con la labor de este señor, que la familia ya nos ha autorizado a difundir esta historia, que lo estamos haciendo con el consentimiento de los familiares. Uh-huh. Hay un libro, no sé si Lear lo mostró el libro, sí. En el cual hay una serie de capítulos de Nueva Albesia donde menciona todo esto que estoy diciendo yo, que en realidad don Jaime fue a lo más puntual, ¿verdad? Pero concretamente la historia... De hecho, por ejemplo, los hijos ya nacieron acá en Nueva Albesia, pero ya Jaime vino acá soltero. O sea que cuando los hijos nacieron y fueron adolescentes, ya hacía 20 años que Jaime no vivía en mi casa, por una razón lógica, ¿no? Hay fotos inclusive también aquí Sí, hay cantidad de fotos. Me refiero al libro, ¿no? Claro, sí. Y aparte yo tengo mucho material fotográfico porque don Jaime fue un impulsor no solo de la parte industrial, sino fue el impulsor del ciclismo. El club ciclista Alas Rojas, del año 40 y algo, se fundó acá en mi casa. Y se reunían en lo que hoy es el salón de ventas de la chocolatería Tante Eva. Ahí se reunían y mi tía, o sea, la Tante Eva, que anda la foto, bueno, ahí atrás está la Tante Eva, era la encargada, Tante es tía en alemán, ¿verdad? La tía Eva, o mi Tante Eva, era la encargada de hacer los chocolates. Están los diarios, los recortes y las cosas. Y las reuniones que se hacían del club ciclista a Las Rojas eran mi padre, mi tía, don Jaime Rosenblum, bueno, Piojillo no, porque era un chico de adolescente, y toda una cantidad de personas más, entre ellos hubo ciclistas que llegaron a competir en las Olimpíadas, como el caso de Chupi Bernaski, Valdemar Bernaski, Julián Reyes Mesa, el hermano, José Reyes Mesa. Hubo una serie de deportistas muy, muy, muy interesantes que salieron a raíz de la iniciativa de don Jaime, de hacer un club ciclista, que comenzó siendo un club ciclista de damas, porque andaban las damas para todos lados en las bicicletas. Era la época que había el deporte, había otras cosas, ¿no? Hoy no tendría razón de ser un club ciclista porque no sé si habría quórum para eso. Uh-huh. Pero de hecho, no solo que este emprendimiento de las fábricas de bicicletas y de motociclo surge aquí en esta casa, sino que también surge la actividad deportiva, el club ciclista Las Rojas.